Yo creo que depende de todos nosotros y luego la última palabra la tiene el Lehendakari. De hecho, desde luego, para el PNV la prioridad en este momento sigue siendo la lucha contra la pandemia, que las cosas vayan bien, que la desescalada la hagamos bien. Ya le digo que con esa prudencia y con ese rigor, aunque eso nos cueste críticas por parte de algunos que hace 15 días nos pedían que fuéramos más prudentes, y ahora nos critican por timoratos, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en esas. En todo este mare magnum de cosas que se han movido por la pandemia están también las elecciones que estaban previstas para abril. De aquí a octubre hay que hacerlas, en algún momento hay que hacerlas. Busquemos la mejor manera, el mejor momento, pero sin ansiedades de cuándo tienen que ser o cómo tienen que ser. Pero eso sí, siendo conscientes de que tienen que celebrarse y que hay que hacerlas con todas las garantías sanitarias, esa es la primera clave, y segundo, con todas las garantías democráticas. Busquemos el momento, ya digo, sin ansiedad, pero tampoco sin huir de una realidad que es la que tenemos, que hay que hacerlas. Euskal Herria Bildu propone septiembre. ¿Qué cambia entre julio y septiembre? Pues poca cosa, lo único que gran parte de los trámites habría que hacerlos en agosto, y no sé si vamos a ser capaces de hacer en agosto pues el voto por correo, si es la mejor época o no, etcétera. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a hablar todo. Nosotros creemos que si se dan las condiciones, esta es la premisa, vamos, fundamental, si se dan las condiciones sanitarias y democráticas, en cuanto se den esas garantías sanitarias y democráticas, hay que hacer las elecciones, porque lo que nos viene es muy fuerte, la reacción que vamos a tener que dar como país, como sociedad, empezando por las instituciones, gobierno y Parlamento Vasco, lo que viene en otoño es muy fuerte desde el punto de vista económico, y la respuesta tiene que ser también muy sólida, y para que haya solidez tiene que haber instituciones fuertes, y esas instituciones tienen que salir de unas elecciones. No decimos más, no ponemos fechas, simplemente eso, decimos que hay que hacer, hay que coger este toro también por los cuernos, lo mismo que hay que coger el de la reapertura de la actividad económica, de los comercios, de la hostelería, de ir yendo a esa cierta normalidad, también tenemos que ir a la normalidad política.